invitar, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu canal. Mi nombre es Blanca Mercado y bueno, aquí trabajamos salud, vida y negocios. Y la idea de este video que preparé para ti está relacionado no solo con el orden, la limpieza, sino con el ambiente. Hoy hablaremos de cómo se forma un ambiente tóxico, pero lo más interesante, cómo limpiar un ambiente tóxico. Trabajo dando asesorías a empresarios y a políticos. Igual que cualquier otra asesoría, eso implica una carga energética por los problemas que se tocan en diferentes circunstancias. Pero también en una familia, cuando hay conflictos, discusiones, se genera un ambiente que se convierte en una sensación de pesadez. ¿Por qué no trabajamos sobre este tema que tal vez no lo habíamos pensado, pero que es parte de lo que experimentamos en el día a día? ¿Cómo formar un ambiente tóxico? Y lo mejor de todo, ¿cómo limpiar ese ambiente tóxico? Comencemos. ¿Cómo se mide el ambiente? Hay constantes enfermedades, problemas, discusiones. Las personas de esa familia o de esa empresa o de ese espacio dejan de hablarse. Hay rencores, envidias. Las emociones son energía, pero más allá, las emociones son sustancias químicas que corren por el cuerpo y que al salir por la boca, cuando nos expresamos o por nuestra respiración, bueno, se vuelven energía. No estamos hablando de nada mágico, es una realidad científica. Tus emociones son parte del entorno. Si tú te encuentras en una habitación de 4x4 con otras personas, bueno, tu ritmo cardíaco afecta el ritmo cardíaco de las personas que están alrededor. Si yo estoy estresada, molesta, enojada, voy a afectar a mi entorno. ¿Comprendes lo importante de este tema? Una importante universidad de Nueva York declaró públicamente que un ambiente tóxico puede llegar a provocar graves enfermedades en las personas en las que se encuentran involucradas. Pero, ¿cómo detectar un ambiente tóxico? En un ambiente tóxico encontrarás abandono. Esto se puede representar desde que una persona esté hablando y la otra no le pone atención y le hace sentir que no importa lo que dice. Abandono. El siguiente sería las burlas, el hacer sentir mal al otro con apodos, el reírse de lo que está pasando, el jugar con las emociones o los sentimientos de los demás. Otro más son los problemas para comunicarnos, es decir, que no fluye la comunicación entre el emisor y el receptor, sino que hay bloqueos en la comunicación. Uno más que se deriva de los problemas de comunicación, bueno, pues son las mentiras. Un ambiente donde se miente constantemente, ya sea por tu humor, comodidad, falta de respeto, bueno, está generando un ambiente tóxico. Y los constantes conflictos. Cuando en un ambiente discuten constantemente o las llamadas de atención son de una manera que son incómodas para el entorno o la forma en que nos comunicamos es hiriente y destructiva, bueno, estamos formando un ambiente tóxico. Si tú crees que estoy hablando del trabajo, te equivocas. Estoy hablando de que estas mismas características se presentan en muchas familias. El ambiente tóxico es en tu área de trabajo, pero también es en tu área personal. Dime, ¿cuál de los factores que acabo de nombrar honestamente los vives en casa? Eso está generando un ambiente tóxico. ¿Cómo cambiar este ambiente tóxico? En 4 pasos. Haz lo que tienes que hacer tú para que tu ambiente cambie. Hay una frase muy importante que nos dice, más vale tener paz que tener la razón. Si tú cambias tu actitud, ese ambiente comenzará a tener cambios. Hay un cuento al respecto que quiero compartir contigo. Hablan de un maestro que iba caminando por un sendero con su discípulo y al cruzar un río ven un alacrán que se está ahogando.
El maestro, con mucho cuidado, con una hojita, trata de levantarlo para salvarlo y el alacrán le tira, pues, con sus aguijones, como todo para, haciendo todo, luchando para morder al maestro que lo trataba de salvar. El discípulo estaba observando toda la escena y entre el maestro más luchaba y se detenía para poder salvarlo de una manera en que él no saliera lastimado, pero poder salvar a ese pobre alacrán que estaba ahogándose, pues por fin lo logró. Lo dejó del otro lado de la orilla y el maestro siguió su camino. Cuando el discípulo voltea y le pregunta, maestro, ¿por qué te esforzaste tanto por un alacrán que deseaba, pero totalmente, hacerte daño? Y el maestro le contestó, cada quien actúa de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza del alacrán era atacar porque tenía miedo, estaba asustado. Mi naturaleza es salvar y hacer algo por los demás. Esta historia me gusta mucho porque cuando me identifico con ese maestro que, a pesar de que el alacrán quería lastimarlo cuidándose de sí mismo, pero trata de rescatarlo, pues dices, qué padre, qué inspiración poder ser tan amable y comprensivo. Pero, momento, también debemos identificarnos con el alacrán, que cuando estamos asustados, tenemos miedo de ahogarnos, lastimamos incluso a quien quiere salvarnos. Es parte de nuestra condición humana. Esta anécdota es para compartir la experiencia desde los dos aspectos. 2. Busca armonizar tu ambiente de una manera natural. Te paso algunas sugerencias. La oración y la meditación. No importa la religión que pertenezcas, orar está demostrado científicamente que cambia el entorno y la energía del lugar en el que te encuentras. La meditación de igual manera lo hace. Pasar tiempo meditando en armonía puede cambiar el ambiente, empezando por ti. 3. Siembra paz y serenidad en tu entorno. La semilla de la paz y la serenidad viene de tu interior. Si tú trabajas estar en armonía, créeme, igual que la gripe, la serenidad se contagia. 4. Y último. Utiliza los siguientes ingredientes para limpiar tu hogar. También se ha demostrado que algunos productos de limpieza que utilizamos y que son de buenas marcas solamente hacen un ambiente más tóxico. Te comparto los ingredientes de limpieza que no hacen daño a tu entorno. ¿Listo? Toma nota. Bicarbonato de sodio, vinagre, limón, aceite de coco, jabón de Castilla, aceite de árbol de té. Con ingredientes puedes cambiar ese nivel de toxicidad que se siente en tu ambiente. Es muy importante que los tomes en cuenta. Si quieres que en algún video te muestre cómo utilizarlos, con gusto lo preparo para ti. Espero que este video haya sido de utilidad para ti. Gracias por ser parte de este canal. Compártelo en tus redes sociales con tus amigos y apóyanos para seguir adelante en este crecimiento, convirtiéndonos cada día en mejores personas. Hasta pronto. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por ser parte de este canal. En especial quiero mandar un saludo a todas esas personas que se han esforzado en tomar su tiempo para dejarme un mensaje. Mil gracias. Los leo todos y me encanta responderles. Gracias, Charito. Gracias a Mercy, Roberto Moreno, Ana Ospino, a Nancy, a Ociel, a Wanda, a Morena Chocolate, que se extiende de una manera deliciosa. Siempre me dice, oye, voy a exponer mucho, pero a mí me encanta leerte porque me retroalimentas y me hace ver muchas cosas. Muchas gracias a Olivier, a Ade, a Gisela, a Franca León, a Vicky, a Magda, a Cristi, a Yadira López, a Jorge González. Gracias. Gracias por sus comentarios, donde me pides nuevos temas, donde me compartes cómo vas en tu proceso, pero sobre todo donde has permitido que me acerque a ti y tú te has convertido en parte de mi vida. Los quiero mucho, de verdad. Ustedes hacen que esta actividad en el canal de videos tenga mucho sentido.
están aquí. Hasta pronto.